Señor comisario, tiene que hacer algo con mis nuevos vecinos. Le aseguro que hacen cosas extrañísimas con un armario. El otro día, sin ir más lejos, vi cómo sacaban del armario un camello, un elefante, un tigre y un diplodocus. ¿Con que no me cree? Ahora mismo viene a comprobarlo conmigo, pues no faltaba más. Ahora verá. Ya verá, ya verá. ¡Mire, mire! Ya van a hacer un nuevo experimento. Ahora abrirán el armario de los horrores. Y sacan de él una chaqueta. Esto le podía costar por burla a la autoridad un corte de pelo al pelo. Con quitarle la peluca bastaría. Está chiflada. ¡Atrevido, grosero! Yo te enseñaré. Injusticias sociales. Es el colmo de los colmos. Es el colmillo. Por meterse donde no le llaman y manipular mi armario del tiempo. ¡Mire lo que he hecho! Solo quería aprender a manejar el armario, apreté unos mandos y... ¡Quizás comete un robo retrospectivo sustrayendo al emperador Napoleón su casaca! ¡Traiga acá al ladrón de ropas imperiales! Realmente es comprensible, ya que su cabeza presenta todos los síntomas hiperbólicos de microcefalia craneana, con clara atrofia sesoídica, muy corriente en los delincuentes natos y calvos. Eso. No he entendido más que lo de calvo, pero ya estoy harto de aguantarle. Así estaba yo antes de su experimento del crecepeo. Ahora va a ver quién es Mortadelo. ¡Alto! ¡No se peleen! ¡Alto! ¡Autoridad autoritaria del jefe Filemón! ¡Pero qué va a hacer! ¡Enano! ¡Está enloquecido! ¡Venga usted aquí, enano! ¡Ya te tengo! Toma, primo, una foto mía para que tengas un recuerdo, ¿eh? ¡Qué tontería de fallo, jefe! ¡Resulta que me confundí! ¡No! ¿Pero qué manía le ha entrado con devolver la casaca? Con lo bien que me sentaba a mí. ¡Cállese, calvo! ¿No ve que estoy en trance de transferencia retromagnética? Algún día ajustaremos cuentas, enano loco. Y ahora el momento solemne de la transferencia. Bajamos esta palanquita y... Algo preparan, no me lo pierdo. A ver si puedo acercarme más. ¡Transferido! ¡Doño! ¡Mi casaca! ¿Dónde está mi casaca? Pobre gato, el que tiene que servir. ¡Qué vida, madre! Bien, muy bien, caballero. Todo eso que me dicen del siglo XX me parece estupendamente, pero lo único que me preocupa es que la batalla que tenía planeada con tanto cuidado, dicen ustedes que según la historia la perdí. Pues saben lo que les digo, que ya no vuelvo a mi época. ¡Hala! De eso nada, señor emperador. Mi máquina no se ha inventado para cambiar la historia ni para que su majestad escurra el bulto en modo de abatarlo. Así que coja su casaca y ala, abatarlo. ¡No quiero! Hay que cogerlo de nuevo y meterlo en el armario, zapatero, a tus zapatos. ¡A tu obligación, vago! Y en nombre del jurado otorgo el primer premio a este caballerete por su genial imitación de... ¡No! ¡Yo soy Napoleón! Por favor, escóndame, que me dicen que según la historia he perdido la batalla y yo no quiero volver a Waterloo, que no quiero volver a Waterloo, que no quiero. Todos los ahorros que he podido reunir en 10 años en la carnicería para que llegase este momento y ahora viene este... ¡No! ¡Espera aquí! ¡No! 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 ¡No!
¡No corras, hombre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, señores, señores, en efecto, este cobardica es Napoleón. Palabra de Filemón. Le hemos traído con nuestro armario del tiempo y ahora quiere hacerse el sueco con la batalla de Waterloo. Y de ninguna de las maneras, porque nosotros... porque nosotros, nosotros nos largamos, ¿verdad, Morta? Más bien, jefe. Este es el momento de marcharse con viento fresco. ¿Policía? Es muy urgente. Vengan inmediatamente al casino. Se han debido escapar todos los locos del manicomio. Y están aquí. Vengan, vengan. Siempre haciendo de primo. ¡Siempre! ¡Calle y acelere, que se nos vienen encima! Bueno, esto es estrategia. Y ya tranquilos por la eficaz colaboración de la policía, procedo a... Y ahora caigamos sobre ellos. A la orden. Cuidado, cuidado con eso, Mortadelo, cuidado, cuidado. Dije caigamos sobre ellos. Gracias a mi intelecto supino, gracias a mi dialéctica, a mi retórica, a mis recursos locuaces, contundentes y superaducentes, habéis podido libraros de 200 años y un minuto de reclusión enorme por desacato a la autoridad, destrucción urbana y complicidad en la suplantación de personalidad retrospectiva. Me dais pena. Jefe, dígale que se calle. ¡Thompson! Tienes razón. Mamá, 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 que vienen a detenerlo, que lo han pensado mejor. Morta, póngase al teléfono. Diga. Tranquil, emperador. Llego a hacer un trato. Estoy dispuesto a volver a mi época, pero después de Waterloo. Voy para allá, ¿vale? Vale. Esto no puede fallar. ¡Atención! ¿Qué tal? No, si el pequeñajo a veces tiene ideas. Pues claro, calvo, y cuando llame Zas, lo atrapamos y ala a Waterloo. Eso, eso. Por todos los estroncios del mundo se ha ido la luz. Y sin corriente no hay invento eléctrico que funcione. ¡Qué tío soy! ¡Qué puntería! Al primer chinarrazo, Zas, me he cargado la bombilla. Entonces, primo, aunque apriete el timbre, esto no puede funcionar. ¡Sigo estando en forma! ¡Sigo estando en forma! ¡Sigo! ¡Va a ver quién está en forma! Bueno, ya no nos molestará más este inepto. ¡Ya está aquí! ¡Alento por él! ¡Ya está aquí! Detectada época, lugar, transferencia. Ahora veamos qué nos dice la pantalla. ¿Quién será? Abra rápido, Morta. A ver quién es. Miren, miren quién está aquí. No moleste, Morta, no interrumpa. No ve que estamos con... No, pero entonces, ¿quién es el que está en Waterloo? ¡Ay, me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando! ¡Que me mando, me mando, me mando! Hay que ver de qué forma tan repentina ha envejecido la emperador con la preocupación de la batalla. ¿Qué ha pasado? Yo iba a visitar a mis extraños vecinos. ¿Qué ha pasado? ¡Mis sales, gato, mis sales! Pues esta vez la sal está las va a dar tu tía, rica. Ay, primo Chiflágoras, tú y tu armario del tiempo nos hubieran buscado un buen lío si no llega a ser por mi diplomacia y por mi astucia. Menos mal que hemos podido rescatar a nuestra vecina, la vieja doña Úrsula, y devolver a Napoleón a su época, que si no yo me veía en... ¡Mortadelo! ¡Tráigame enseguida mi medicina! Con tanto lío se me ha puesto un estómago que ya, ya... ¡Qué raro! Debe de estar desesperado. Tome, jefe, pero con mucho cuidado, ¿eh? ¡Qué tontería! Ni que se tratara de un explosivo. ¡Le dije mi medicina, no nitroglicerina! ¡Canalla asesino, como le coja, verá! Como le decía, fui a ver a mis extraños vecinos y sin saber cómo me encontré en la Francia de 1800 y dispuesta a librar la batalla de Waterloo. ¡Tiene que hacer algo! Ranos, cuando se pone así no hay bicho viviente que la soporte. ¡Es maquiavélica!
Desde luego hay que reconocer que eres un tío inteligente, primo. Mira que inventar una máquina como esta llena de artilugios, qué pocholo. Pero hay que tener mucho cuidado con ella, primo, porque es muy delicada. Me han puesto hecho una berenjena esta maldita avispa. ¿Cómo la ves? ¡Ay, cómo la ves! ¡Ay, ay, ay, ay! Me parece que he metido la pata. Oye, primo Chifláguaras, ¿no crees que esto es demasiado? ¿Demasiado? ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Ha estropeado mi armario del tiempo! ¡Lo ha roto, lo ha roto, lo ha roto! En esto de los disfraces soy un genio, ¿verdad, jefe? Este Morta es la oca. Está bien, ha ganado. Están llamando en el piso de arriba. Vamos a ver quién es, primo. ¿La policía? ¿Una denuncia de doña Úrsula que tengo que declarar? Sí, sí, enseguida voy. Mortadelo, me ha costado mucho trabajo reparar mi armario del tiempo. Pero como no soy rencoroso, aquí está mi mano, Mortadelo. Yo tampoco soy rencoroso, esta es la mía. ¡Ay, qué primo! ¡Qué retino ingrato y retrógrado ser que desprecia un gesto caballeresco medieval y retrospectivo de alguien del céfalo superior que brinda un saludo a este subinteligente microencéforo pensiniforme y que además tiene una evidente atrofia de coco mental! ¡Basta, Chifla, basta! Antes de otro discurso me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Pase lo que pase y a pesar del destino, yo seré contigo, tú serás conmigo, un buen amigo. ¿Por qué no le preparamos al jefe una grata sorpresa para cuando venga? ¿Podemos traer con su armario a Miss Mundo para que le reciba? Bueno, pues manos a la obra. 30 polias cuadrangulares magnéticas y 60 estroncios electrizados. ¡Conexión con Miss Mundo! A ver, no, esta tatara no es. ¡No es! ¡Tampoco! ¡Y ahora solo apretar el botón de rescate y...! Chifla, ¿para qué sirve este botoncito de aquí? ¡Y por todos los electrones del mundo! ¡Me ha hecho insensato! Pero si será primero salvarse y luego ya hablaremos ya. Tengo una idea que nos salvará. ¿Dónde está el abominable ese que me lo como? Ahora sabrá quién es Mortadelo. Sí, señor. No se preocupe, Chifla, que aquí estoy yo. Menos mal, porque ese energúmeno me está pisando los talones. Si lo que no se me ocurra a mí... Perdone, señor Yeti, yo... ¡Esto es el colmo! ¿Quién es el director de esta película? Yo. Pues pare un momento la animación y hablaremos de hombre a hombre. De acuerdo, pero solo un momento. ¿Y bien, qué pasa? Que no estoy dispuesto a consentir tamaños atropellos improcedentes con premeditación guionística y desconsideración artística en la pequeña pero sapiente y honorable esfinge de mi bebé persona. Agárrate al lápiz, me has convencido. ¡Enchufado! ¡No! ¡No! Señor Yeti, espere un poquito, ve un poquito. Espere un poquito, ve un poquito. ¡Bien! ¿Qué le ha parecido mi invento para salvarle, Mortadelo? Me ha parecido genial, pero la próxima vez le salvo yo. ¡Ay, haga algo, Morta! ¡Te viene! ¡Te viene! Ya lo creo que lo haré. Este es mi turno. ¡Agárrese fuerte! ¡Tire, tire, rápido! ¡No faltaría más! A ver qué barbaridad hacen mis vecinos ahora. ¡No se me van de la cabeza! ¡Ay! Señora mía, perdone por semejante irrupción en la casa de una venerable anciana como vos. Señora mía, señora mía. Y encima me llama anciana, me que trece y diez de pipas. Vas a saber quién es doña Úrsula, grosero. ¡Ay, no, no! ¡Una torra! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay!
es endudo y de usted es un pequeñajo. ¡Portadelo, prometo vengarme! ¡Prometo vengarme! ¡Prometo vengarme! ¡Prometo vengarme! ¡Trae acá, gato insolente! ¡Grosero! ¡Grosero! Ya sabía yo que al final pagaría los platos rotos. Como le decía, señor comisario, ya verá cómo la denuncia de nuestra vecina doña Úrsula es infundada. Todo es normal en nuestra casa, normalísimo. Ya, ya, veamos. Usted primero, no faltaría más. Por favor, señor comisario, póngase cómodo mientras me cambio de camisa. Está bien, está bien. Esta doña Úrsula es más fantástica. ¡Rayos, es la hora del partido! ¡Me largo! ¡Hombre, comisario! ¡Qué alegría verle! Oh, ¡tengo una cita en Shanghái! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡El Yeti, el Yeti! ¡Socorro! Oiga, majete, ¿ha visto un hombre calvo y con gafas por aquí? Jalica, Gigi, Jaconi, Michi, Piconi, Dipini, Milicondini. A ver qué dice el periódico de hoy. Bah, ya no sabe qué inventar la prensa. ¿Qué habrá pasado, primo Chiflágoras? Pero hemos de encontrar a Mortadelo como sea, vivo o turulato. ¡Eso! ¡Tiene que pagar caro lo que nos ha hecho! ¡Y con el frío que hace aquí! Y todo por culpa del armario del tiempo, inventado por el enano loco ese. Esto se mueve, primo. ¡Nos vamos! ¡Que nos vamos! ¿Pero qué hacen? ¿Dónde van? ¡Ayúdenos, Morta! ¡Voy! ¿Pero qué estás pensando? ¡Si estamos peor todavía! ¡Mucho peor! ¡Qué barbaridad! Hay días que todo sale mal. A ver si ahora con esto... Esto es grandiñonesco, primo. Ya lo sé, soy un... Verborrea loca en Groenlandia. Un esquimal ha batido todos los récords hablando sin interrupción durante 87 días con sus noches polares. Insiste en haber visto a dos seres extraños salir del hielo y atacar a otro convertido en burro después de haberse incendiado parte de un iceberg. Sus vigilantes han tenido que ser intervenidos por enloquecimiento auditivo y bla, 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 bla. La que ha formado el inepto ese, ¿te das cuenta? Sí, pero ya es hora de levantarle el castigo. Es demasiado. Bajemos al sótano. Es usted un percebe microcéfalo, un merluzo retrasado con... Sí, jefe. Gracias a que en el fondo soy un sensible, que sí, si no, jefe. Estaría cumpliendo sí, cadena perpetua en una prisión sí, para tontos de remate. Sí, jefe. Pero... sí, jefe, 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 ¡basta! ¡Déjase de tonterías y vaya a abrir la puerta! ¡Hecho! ¡Primo, eres un blandorro! ¿Será que me estoy haciendo viejo? ¿Qué gaitas es eso? Este es el servicio de inteligencia, como despistan. Cada día te superan. Señor Don Filemón, tiene usted una misión increíble que cumplir. Se trata de la destrucción de un almacén de aspirinas radioactivas en un lugar de la ciudad de Peperclavia.
puede ir acompañado del inepto de su ayudante. Y recuerde que si ocurre lo peor, nuestra organización negará conocerles. Más datos en la caja de abajo. Este loro se autodestruirá en 2 segundos. Trasládense al zoo de Pepeslavia. Busquen la comida del gorila. Entre ellas están las siguientes instrucciones. ¡Qué bárbaro! Estos del servicio de inteligencia nos lo ponen cada día más difícil. ¡Mortadelo! ¡A Pepeslavia se ha dicho! ¡Ok, jefe! Para ir más deprisa podemos usar el armario de este enano. ¿Eh? Y no os preocupéis, que si la cosa va mal, os rescataré enseguida. ¿Preparados? Listos, pero mucho cuidadito, ¿eh? ¡Mucho cuidadito! 45 estroncios contrahechos, 72 liporias. No creo que llueva, la noche está serena. ¡Qué trompazo! Y eso que le dije con cuidado, que si no... ¿Dónde se habrá metido el percebe de Mortadelo? Como caiga en mis manos... ¿Qué habrá pasado? ¡Cúbreme, jefe! Este Yancy, que me pondría en el vodka. Algunas veces tengo que reconocer que tiene usted ideas. ¿Pero qué hizo para armar todo este lío? Nada, jefe, que el enano de Chiflágoras calculó mal y me hizo estrellarme en el polvorín del cuartel general y claro, yo... Pues... ¡Bueno, basta! ¡Ya está bien! Uy. Hay que buscar el zoo. ¡Vamos! Hay que abrir esa puerta como sea. Eso está hecho, jefe. Precisamente traigo aquí la... ¡Traigo aquí! Es que quiere armarla otra vez. Empleé la estrategia, merluzo la estrategia. Usted espere aquí que voy a distraer al guarda para quitarle las llaves. Estrategia muerta, siempre estrategia. ¡Mire! ¿Quién será él? ¡Ah, ya lo veo! ¡Ahora mira ese gamberro! ¡Ah! ¡Mortadelo! ¿Qué pasa? ¡Recuerde la estrategia! ¿Qué pasa? ¡Miro mi estrategia! ¡Estrategia! Mire mi estrategia, jefe. Aquí están las llaves. ¡Las llaves! ¡Le voy a abrir yo con las llaves! Manos a la obra, a nuestra misión. ¡Entremos! Espere un momento, jefe. ¿Qué momento ni qué cebollinos? Yo iré primero. Eso es lo que quería decirle, que la puerta es de cristal. Ya me tiene harto. ¡Qué susto! ¡Pero qué pesado es usted, jefe! No le he dicho que era de cristal. Ahora verás de lo que soy capaz. ¿Dónde está ese gorila? ¿Dónde es? Pero qué barbaridad. Hay días negros, ¿verdad, jefe? Esto también es de cristal. Hazme señorito así. Muy bien, eso es. Ahora usted entra, cloroformiza al gorila y se disfraza por si viene el vigilante. Mientras yo entraré y cogeré el mensaje que está en la comida. Vamos, adelante. Yo siempre lo más peligroso. Hay que reconocer que somos los mejores espías. Sí, no hay duda. En esto de los disfraces no hay quien le gane. Es usted un... ¡No! ¡Tomala! Con que ahí, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡A la orden, jefe! ¡Cretino!
vino inútil. ¿Qué ha hecho para beberse el cloroformo? Pregúnteselo al gorila ese, que es un energúmeno. Bueno, dejémonos de zarandajas y a buscar el mensaje, que tiene que estar ahí entre la comida. La tapia del zoo da precisamente al patio del almacén donde están las terribles aspirinas. Usen los mejores procedimientos para entrar y destruirlos. ¡Que les sea leve! Esto no va a resultar fácil, Morta. ¿Cómo se nota que usted no ve las películas de la tele? ¡Estos van comidos, jefe! No está al día en estas cosas. En lugar de quedarse ahí parado, podía entrar en el cuartel disfrazado de algo y ayudarme un poco desde dentro. Está bien, lo intentaré. Soy el fontanero. Bien, bien, camarada fontanero. Hay que reparar el conducto de agua rápidamente, ¿entendido? ¡Y no quiero fallos! Sí, don camarada, sí, señor. No hay nada como la violencia para que se cumplan las órdenes, querido camarada inferior. Y que lo digas, camarada superior. ¡Es un atentado! ¡Corten el agua! ¡Corten! ¡Corten! ¡A la orden, camarada superior! ¡Corten el agua! ¡Corten! Aquí no me encontrarán, aquí no me encontrarán, aquí no me encontrarán. Hola, jefe, ¿hay contratiempo? ¡Apresen al camarada fontanero! ¡Pulverícenlo! Vaya ganga que me ha tocado para esta misión increíble. Es usted un no sé cómo... Calle, que está todo minado de explosivos. ¿Qué se creía? ¿Explosivos? A veces tiene usted unas ideas que ya... ¡Mire! ¡Chiflágoras, sálvanos! Menos mal que siempre estoy velando por ellos, que si no... Bueno, misión cumplida. Estoy esperando la felicitación del servicio de inteligencia. Ardo en deseos de noticias. ¡Ya llegó el mensaje, primo! Toda la ciudad de Pepeslavia ha sido destruida por unos gamberros. Menos mal que el cuartel general, donde se encuentra el famoso almacén de aspirinas radioactivas, ha quedado intacto para la destrucción del mundo y bla, 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 bla.